Atención. Cada una de las siguientes oraciones de liberación fueron hechas antes de cada predicación desde marzo del 2020. Y durante estos tiempos de pandemia, estas oraciones de liberación han sido de mucha bendición para las personas que las han creído y las han aplicado en su propia vida. Si usted es cristiano, o al menos cree en Dios y cree que Cristo Jesús lo puede sanar, siga al pie de la letra cada una de estas oraciones. Repita o haga lo que se le está pidiendo, y que el Señor Jesucristo lo sane con su Santo Espíritu. Amén. Quiero pedirle a todos aquellos que se han sentido enfermos, si tú te has sentido enfermo, yo quiero hacer una oración por ti. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Si le has fallado a Dios, si has pecado contra Dios, yo quiero que le pidas perdón a Dios. Quiero que sepas que tenemos que presentarnos sin hipocresía. Tenemos que presentarnos con un corazón sincero. Acuérdese que David, cuando pecó, se acercó con un corazón sincero a Dios. Y él mismo dijo: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me haces conocer la sabiduría. Así que, si tú estás ahorita mirándome y le has fallado a Dios, arrepiéntete. Sepas o no sepas, la mayor parte de las enfermedades son producto del pecado. Sí, pueden haber otras razones. Pero cuando una persona está enferma, lo primero que tiene que revisar es el pecado. Desde luego que el diablo trabaja. Trabaja también de otras maneras. Muchas personas están enfermas porque tienen temor, porque tienen miedo. Ahorita todo el mundo está escuchando videos, mirando videos, y la gente está preocupada. Y cuando empezamos a sentir un síntoma, decimos: ¿será que tengo COVID-19? Y entonces usted comienza a temer. Cuidado con abrir las puertas por medio del temor a una enfermedad. Entonces, mucho cuidado, iglesia. Mucho cuidado. Y también, cuando una persona está sirviendo a Dios, cuando una persona es una persona de oración y guerra, seguramente el diablo se va a enojar y va a buscar todos los medios para atacarte. Si tú estás orando, si tú estás intercediendo por el pueblo de Dios, por los perdidos, por esta nación, por tu nación, seguramente si tú estás tomando en serio la oración y la intercesión, te vas a ganar como enemigo al diablo. Y esa puede ser otra causa de que el enemigo haya puesto alguna enfermedad. Son los pocos, porque no es fácil orar e interceder. Pero los que lo hacen, cuando lo hacen continuamente, muchos son atacados espiritualmente, incluyendo enfermedades. Pero la mayor parte de las veces, cuando nos enfermamos, primero le tenemos que pedir a Dios que nos diga: Señor, pequé. A veces podemos pecar de orgullo. Ese joven que no se pone un suéter, o ese joven que toma cosas frías y está en la calle con el pleno calor del día y después toma cosas frías, pues será un joven muy fuerte, pero te puedes enfermar y pecaste de orgulloso porque dijiste: no, yo soy joven, yo no me enfermo. Es un pecado. Muchos ancianos en tiempo de invierno no se ponen un suéter porque dicen: no, yo soy fuerte. Después se enferman. Eso es pecar de orgullo, eso es tentar a Dios. Entonces, mucho cuidado, porque hay personas que también pueden estar enfermas porque ellos tentaron a Dios, y eso es pecado. Entonces, yo quiero que te examines, por favor. Examínate. Yo quiero que le pidas a Dios. Cierra tus ojos y dile: Padre, que tu Espíritu Santo venga sobre mí. Examíname. Muéstrame si yo te he fallado,
si he peleado, he discutido. Ahorita en estos días de cuarentena, muchos matrimonios están peleando, y es, algunos están peleando por el dinero. Están preocupados, están tensos. ¿Qué van a hacer? Algunos ya perdieron trabajo, y ahora el pleito no es contra el jefe ni el patrón, sino contra la esposa o contra el esposo. Se están peleando porque ¿cómo le van a hacer para pagar las deudas? Vamos, examínate. Dile: Padre, yo me estoy preocupando antes de tiempo. Perdóname porque me siento enojado. Me siento molesto porque mi esposa me está recriminando que cómo le vamos a hacer, que hay que ir y hacer otra cosa. Y caemos en tensión, caemos en nerviosismo. Vamos, 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 arrepiéntete. Dile: Jesús, perdóname. Estoy cayendo en el temor de que no voy a tener para comprar los alimentos, no voy a tener para pagar las deudas, las cuentas. Señor Jesús, perdóname, porque estoy mirando o estoy haciéndote ver más pequeño que mis necesidades. Por eso Jesús dijo: mira las aves del cielo, mira los lirios del campo. Las aves no siembran, los lirios no tejen, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que un lirio y un ave? Hombres de poca fe, quiere decir que esto es una prueba también de tu fe. Y tú te estás mirando que te falta fe para creer que Dios te va a proveer. Así que vamos, dile: Señor, perdóname, estoy pecando de incrédulo, me estoy preocupando de más. Señor, estoy agarrándome de las greñas con mi esposa, porque ella me presiona, porque ella se siente insegura por lo que va a pasar los próximos días. O quizá eres un hombre que no le gusta trabajar, y de por sí, ahorita en estos días que se han suprimido las actividades laborales en muchos lugares, mucho menos traes para comer. Quizá en la casa tú te estás peleando porque tus hijos no están en la escuela, y tus hijos te están demandando tiempo. Quieren que tú estés con ellos, que juegues con ellos, y tú dices: no, ni ganas tengo de jugar, yo tengo que hacer algo. Estás pensando, estás mirando televisión, estás distraído con los problemas que nos aquejan, y no sabes que debes de guardar la paz. Eso es pecado, has perdido la paz, estás preocupado. Vamos, pídele a Dios: Señor, perdóname, Jesús, perdóname. Yo no creo en ti, yo desconfío en que tú puedas ayudarme. Creo que soy menos que un lirio, creo que soy menos que un ave. Perdóname, Señor Jesús, perdóname. He pecado de incredulidad, y sin fe es imposible agradarte. Perdóname, Señor. Perdóname. Vamos, mantenga sus ojos cerrados. Mantenga sus ojos cerrados. Mantenga sus ojos cerrados y pídale a Dios que le examine más. Dígale: Señor, examíname más. Gracias por mostrarme mis pecados. Gracias por mostrarme mis maldades. Y yo reconozco que me falta fe. Yo reconozco que tengo temor por lo que va a venir en los próximos días. Padre, perdóname, porque también me he sentido con algunos síntomas. Me duele el pecho, no puedo respirar. Perdóname porque he tenido tos y me ha dolido la cabeza. Quizás es el virus. Me siento sin esperanza, sin fe. Perdóname porque me estoy dando cuenta cuán débil está mi fe. Y necesito prepararme. Necesito buscarte más. Me siento solo, me siento abandonado por ti. Creo que no estás conmigo. Señor, perdóname. Tú sigues en control de mi vida, pero yo no lo puedo ver porque estoy acongojado. El pueblo de Israel estaba en duras tareas de servidumbre, y cuando Moisés les dijo que los rescataría Dios, no creyeron. Porque cuando estás acongojado,
Cuando estás preocupado, cualquier buena noticia de parte de Dios no la vas a creer. Pero vamos, 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 dile: Señor, perdóname. Perdóname, Jesús. Perdóname, por favor. Yo me arrepiento. Yo me arrepiento y te pido que me perdones. Y en el nombre de Jesucristo, te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Vamos, dígalo. Señor Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo quiero que cierres los ojos y así como yo te pedí que pidieras el poder de la fuerza, solo cree que estás recibiendo la sangre de Jesús. Señor Jesús, límpiame de mis pecados, límpiame de mis maldades. Perdóname porque he blasfemado, porque he criticado, porque he murmurado. Perdóname porque me he peleado contra mi esposa, contra mi esposo, contra mis hijos. Señor, los he disciplinado sin causa alguna, los he golpeado. Perdóname, Jesús, perdóname. Estoy como un león enjaulado. Perdóname. Y gracias por mostrarme mi cristianismo, que es muy débil, que mi carácter es muy débil. Gracias por enseñarme que necesito crecer en mi carácter, que aún mi fe es muy pequeña y muy débil. Gracias, Jesús, por mostrarme en qué debo trabajar. Pero en esta hora yo renuncio a toda enfermedad, a todo lo que está trayendo cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier microorganismo que esté trabajando en mi cuerpo. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Y declaro que la sangre del Cordero me limpia, la sangre viva. Vamos, declárelo. Tiene que abrir la boca. Vamos, abre tu boca y declara: Señor, tu sangre preciosa, tu sangre preciosa, tu sangre preciosa me está limpiando. Me está limpiando mi garganta, me está limpiando mi tráquea, me está limpiando mis pulmones. Señor, me estás limpiando mis bronquios, mis alveolos. Toda infección en mis pulmones se va en el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Toda infección, vamos, póngase la mano. Si puede usted sacar aceite de oliva que usted ha consagrado, póngase la mano, póngase aceite consagrado a Dios en su mano y póngase las manos en su pecho y declare: Padre, todo virus, toda bacteria se muere. Se muere en el nombre de Jesús. Se mueren virus, se mueren bacterias, se mueren microorganismos. Ahora en el nombre de Jesús se mueren. Y todo espíritu de enfermedad se va. Agarre su mano y mueva su mano hacia la boca. Mueva su mano hacia la boca. Como que usted está sacando algo. Como que usted está sacando algo así. Y tosa, tosa. Toser es un acto de fe. Los espíritus inmundos son aliento. Los espíritus inmundos son viento. Son neuma. Son viento. ¿Y qué tiene usted que hacer? Forzarlos a salir. Forzarlos a salir. Solo diga en el nombre de Jesús: toda enfermedad se va. Y tosa. Es un acto de fe. Hay mucha gente religiosa que va a juzgar esto. Pero tú juzgas porque nunca has estado en una sesión de liberación. No has estado en un tiempo de liberación. Por eso vas a juzgar. Pero mejor yo te aconsejo que guardes silencio. No hables lo que no sabes. No hables. Esto funciona. Póngase la mano en el pecho y como que se lleva su mano hacia la boca. Y usted dice: en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va. Y tosa, tosa. De momento usted está fingiendo, está tosiendo. Usted mismo está tosiendo. Pero cuando menos se dé cuenta, ya no es usted. Ya no es usted. Ya los demonios se están manifestando y quieren salir. O más bien, no quieren salir y usted está tosiendo. Así que esto funciona porque funciona. Yo lo he probado en mi propia vida. Póngase las manos donde le duele. Si usted se siente oprimido en su pecho y no puede respirar, usted tiene que decir: en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de enfermedad, como te llames, seas COVID-19 o cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús. Nota cómo lo estoy diciendo. Tienes que declararlo. Tienes que abrir tu boca. No funciona en tu mente.
No lo digas en tu mente, porque la gente dice: es que ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mi familia? Que estoy loco. No, métase en su cuarto. Métase en su cuarto, escóndase por ahí, que nadie lo vea. Si usted tiene problemas con la familia incrédula, métase en su cuarto y ahí arrodillado, póngase las manos, únjase con aceite, y usted va a decir: en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad se va ahora, en el nombre de Jesús, ahora, fuera, y respire y exhale. Si usted siente toser, tosa, en el nombre de Jesús, fuera. Fuera, fuera tos, fuera gripe, fuera virus, fuera bacteria. Todo lo que no es de Dios, que está trabajando en contra de mis pulmones, se muere. En el nombre de Jesús se muere. En el nombre de Jesús se destruye. En el nombre de Jesús se seca de raíz. Acuérdese que mi Jesucristo secó una higuera con la pura palabra. Nosotros tenemos ese poder, porque Cristo Jesús nos los dio, porque somos sus hijos. Jesucristo, cuando resucitó, le dijo a sus discípulos: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Tienes que creerlo. Si eres hijo de Dios y crees en su nombre, tienes que creerlo. Así que tú vas a poner las manos sobre esa parte que te duele, que te aflige, que te oprime. Si es tu pecho, vas a declarar: espíritu de enfermedad, fuera. Espíritu de opresión, fuera. Si no puedes respirar, echa fuera el espíritu de opresión, en el nombre de Jesús. Y también puedes poner tu mano sobre tu frente para echar fuera el temor. Puedes decir: en el nombre de Jesús, fuera temor. En el nombre de Jesús, fuera. Y respiras y exhalas. Fuera temor en el nombre de Jesús. Fuera temor en el nombre de Jesús. Fuera temor. Muchas veces vas a comenzar a sudar cuando empieces a repetir: en el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Cuando empieces a declarar: la sangre de Jesús me quema, la sangre de Jesús me purifica, la sangre de Jesús me limpia. Los demonios tiemblan, y tú vas a sentir un sudor. Es porque tu oración está funcionando. Y no pares. Sigue. En el nombre de Jesús, fuera. La sangre de Jesús está limpiándome. Fuera, fuera enfermedad. Suelta mis pulmones. Suéltame. Fuera enfermedad. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera destructor. Fuera muerte. Fuera COVID-19. No se te olvide que cuando el espíritu de enfermedad viene, y es una enfermedad crónica o contagiosa como esta, va acompañada de un espíritu de muerte. Toda enfermedad va acompañada, toda enfermedad terminal, toda enfermedad crónica va acompañada de un espíritu de muerte. Además de echar fuera la enfermedad, tienes que decir: en el nombre de Jesús, muerte, fuera. Destrucción, fuera. Acuérdate que COVID-19 destruye los pulmones. Trae una fibrosis a los pulmones, y por eso la gente ya no puede respirar. Y muchas veces la gente, después de que entra en un trauma de no poder respirar, al faltar el oxígeno al cuerpo, muchos órganos se van destruyendo. Así que usted declare: en el nombre de Jesús, fuera destructor, fuera destructor, fuera destructor, fuera, fuera, fuera tos, fuera gripe, fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús te vas. Espíritu de enfermedad, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, fuera dolor, fuera opresión, fuera en el nombre de Jesús. Toda infección se seca de raíz, toda infección en mis pulmones se seca, toda infección en mi garganta se seca, en el nombre de Jesús se seca, en el nombre de Jesús se seca, en el nombre de Jesús se seca ahora, y toda enfermedad se va, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Esto no falla. Si supiera la gente que en ningún otro nombre hay poder, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, y ese nombre es Jesús. No se te olvide, iglesia. No se te olvide, iglesia. Tú tienes el nombre de Jesús. No solamente es para tener victorias, no solamente es para que tú lo nombres porque se te antojó. Nómbralo, nómbralo, porque es protección, es seguridad. Y ningún demonio puede quedarse cuando escucha el nombre de Jesús. Así que
Bendito sea el Señor. Vamos, después de que hayas echado fuera a los demonios, después de que hayas echado fuera a los demonios, ahora pídele al Espíritu de Dios, pídele al Espíritu Santo que venga sobre ti y que restaure tu cuerpo. Vamos, cierra tus ojos y tienes que creerlo. El Espíritu de Dios está en la tierra. Fue derramado sobre sus hijos que han pedido ese bautismo. Pero tú lo puedes invocar para que venga a ti. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, que tu Espíritu Santo venga sobre mí. Que tu Espíritu Santo venga sobre mí. Restaura, sana, libérame, desátame. Ven, Espíritu de Dios, ven. Señor Jesús, ven con tu Espíritu Santo. Ven con tu Espíritu Santo. Ven con tu Espíritu Santo. Ven, ven, yo te necesito. Yo te necesito. Ven, restaura mis pulmones. Restaura mis bronquios. Restaura mis alveolos. Restaura, Señor, mi tráquea. Restaura mi garganta. Restaura mi sistema respiratorio. Ven, tienes que creerlo. Cierra los ojos y pide: ven, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo venga. Que tu Espíritu Santo venga sobre cada persona que me está mirando en este momento. Que tu Espíritu Santo venga. Que tu Espíritu Santo venga. Ven, ven sobre sus pulmones. Ven sobre su sistema respiratorio. Ven sobre sus cuerpos. Ven, Jesús, ven. Llena con tu luz. Llena con tu luz cada átomo, cada molécula, cada célula, cada órgano. Llénalos con tu luz. Llénalos con tu presencia. Llénalos, Jesús. Llénalos, Jesús. Llénalos, mi Jesús. Satúralos más. Que tu luz resplandezca sobre sus células, sobre sus órganos, sobre sus cuerpos. Todo su cuerpo se llene de tu luz. Señor Jesús, tú eres la luz del mundo. Y todo aquel que te sigue no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Así que la luz es la luz de la vida. Recibe la vida de Jesús. Recibe la vida de Yeshua HaMashiach. Recibe la vida de Yeshua, de Yeshua. Recibe la vida de Jesús. 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 Recíbela, recíbela. Recíbela, recíbela. Ven, Señor Jesús, ven. Donde está tu Espíritu, ahí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ven, Jesús, ven. Ven, ven, gobierna. Gobierna sus cuerpos. Gobierna sus almas. Gobierna sus emociones. Gobierna sus pensamientos. Y todo temor se va de ellos. Fuera temor en el nombre de Jesús. 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 Te vas, temor. Te vas, temor. Te vas, temor. Te vas, temor. Te vas. En el nombre de Jesucristo. Fuera temor. Fuera temor, fuera miedo, fuera pánico, terror. Suelta la mente, temor. Suelta la mente, terror. Fuera, en el nombre de Jesús, pánico de muerte. Fuera, temor de muerte, fuera. En el nombre de Jesús, vamos, respira y exhala. Cuando yo diga temor de muerte, respira y exhala. Fuera, temor de muerte, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, fuera temor de muerte. Fuera temor de muerte. Suelta el cuerpo, suelta los huesos, suelta el cerebro, suelta el cráneo. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera de las neuronas, fuera de los neurotransmisores. Fuera, en el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Mira la sangre de Jesús, demonio. Mira la sangre de Jesús, está quemando. Está quemando, está limpiando, está cayendo sobre cada persona que nos está mirando. En el nombre de Jesús, toda enfermedad se está yendo. Mira la sangre de Jesús, demonio. Mira la sangre de Jesús. Mira la sangre de Jesús, te quema. Fuera de ese cuerpo. En el nombre de Jesucristo, fuera. Fuera, en el nombre de Jesús, fuera. Señor Jesús, que tu Espíritu Santo traiga sanidad. Libera el cuerpo, Señor Jesús. Trae restauración de los pulmones. Trae restauración de los bronquios.
Trae restauración del sistema respiratorio. Trae restauración, Señor, de toda la salud. Trae restauración del cuerpo. Trae restauración del sistema inmunológico. Señor, no se pone loco el sistema inmunológico, sino que secreta lo correcto. Emite lo correcto. El sistema inmunológico emite lo correcto. Todo lo necesario para la sanidad del cuerpo. Los anticuerpos funcionan correctamente. El sistema inmunológico funciona correctamente. El sistema inmunológico está levantándose, está peleando como Jesús se lo dictó. El sistema inmunológico está trabajando correctamente. Los signos vitales son sanados. Los signos vitales son sanados. El cuerpo es restaurado. La paz de Jesús está viniendo sobre ti. La paz de Jesús, recíbela. Recibe la paz de Jesús. Recibe la paz de Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús. Señor Jesús, que allá donde están en sus casas, tu presencia. Venga Jesús, tu presencia. Venga Jesús, tu presencia. Venga Jesús, tu presencia. Sobre cada niño, sobre cada adulto, sobre cada anciano. Tu presencia. Tu presencia.